no less than a dime. Sets my soul on fire and helps me unwind, yeah. The right kind of woman, to help me feel fine. And I've been waiting for most of my life to have this love come and bury my strife and carry on. Bienvenidas a un vídeo de una semana conmigo. Sé que lo estáis esperando desde hace muchísimo. Sé que grabé uno como hace 3 meses que luego no pude editar ni subir. Me dio mucha pena, pero bueno, es que si me habéis ido siguiendo por redes, han sido unos meses frenéticos. Desde que me mudé aquí a Andorra, todo el tema de la adaptación, más luego terminar la carrera, más luego sacarme el carnet. La verdad es que... pero bueno, lo bueno de todo es que ya he aprobado TFG, lo entregué y todo, lo fui contando por stories, entonces bueno, me dio mucha pena no haber grabado nada del proceso porque me gusta compartirlo con vosotras, tenerlo también de recuerdo, ¿no? El fin de la carrera y todo, ¿no? Pero me vi tan saturada. Quien haya estudiado una carrera o haya entregado un trabajo heavy de ese estilo tal, entenderá la situación de te ves muy saturada y no puedes pensar en nada más, ¿no? Entonces no me vi capaz de llevar a cabo un blog de una semana conmigo, que al final tienes que estar muy pendiente de grabar ángulos tal, poner aquí allá la cámara, y no pude, lo siento. Y nada, hoy es lunes, el primer lunes de julio. Tengo que contestar algunos mails, tengo que hacer 2 trabajos, tengo que hacer fotos para una campaña de Prada, que me ha llegado el nuevo bolso galería que han sacado y me han prestado un vestido súper bonito vaquero, lo tengo aquí, os lo voy a enseñar ahora. Y luego tengo que grabar también otra campaña, un TikTok para Freshly Cosmetics, así que pues vamos allá. Primero voy a abrir el mail porque quiero dejar algunas cosas ya enviadas antes de ponerme con esto. Bueno, chicas, me he desmaquillado, ya he entregado el contenido, lo he editado y todo, así que ahora voy a hacer de comer. Tengo que culpar a TikTok de mis antojos, porque os voy a explicar lo que voy a hacer. Veréis, en TikTok me salen un montón de vídeos de recetas de cocina y entre ellos, últimamente, me ha salido como un burrito desayuno. No sé, como estos burritos que ponen allí de desayuno, pero a mí eso para desayunar es muy heavy, la verdad. Entonces voy a hacérmelo para comer. Y el otro día compré este pan para hacer wraps y burritos y eso. También compré esta salsa, que es súper picante, pero le voy a poner muy poquito. ¿Y qué más era? Creo que nada más. Cierto, ahora que estoy viendo los tomatillos cherries estos, no os he enseñado cómo van las tomateras de tomatillos cherry también, que tengo plantadas ahí fuera en el jardín. Y mientras, ¿cómo voy a ver Friends? Porque me la estoy volviendo a ver de nuevo desde que vi los episodios estos del reencuentro y estoy muy enganchada otra vez.
vamos a admirar por favor la belleza de este café. Me flipó esta taza cuando la vi en Muy Mucho, a ver si la enfoca. Y digo, esto tiene que quedar de maravilla con un café con hielo. Y efectivamente. Sigamos con el día. Ya me han aceptado el contenido que he hecho esta mañana. Ha sido todo como súper rápido, que normalmente nunca es así. Pero lo he mandado esta mañana antes de comer, lo han visto enseguida y me han dado vía libre, así que ya publico hoy. Y ahora voy a mirar, que no me acuerdo, el briefing de la campaña de Prada. Así que nada, el bolso que he elegido es precioso. Es en un beige que... Me encanta y estoy súper nerviosa porque no he podido estrenarlo ni abrirlo ni nada porque quiero hacer el contenido bien, abrirlo para grabarlo para vosotras. Y este es el vestido que estáis viendo aquí, que me han cedido para hacerme la foto, es muy chulo. Mira. Mientras me estaba haciendo el café y estaba tomándome el postre y todo eso, estaba pensando y viendo ya el maquillaje que me voy a hacer. Quiero hacerlo como en un estilo muy años 60 todo, porque el bolso es el modelo galería y tiene como ese estilo así un pelín retro. Así que ya sé el maquillaje que me voy a hacer, así estilo años 60 con el delineado este en el párpado. Y el pelo no sé muy bien cómo me lo voy a poner, así que creo que voy a utilizar un pañuelo y ya está, porque... El pelo largo como que no me cuadra en la esencia del look, pero bueno. No lo he dicho, pero creo que este verano, cuando pase el verano, voy a hacer... Tengo tantas ganas de llevar el pelo melena y digo... Y vamos a ver, ¿y por qué no lo hago si llevo tantos meses pensando en cortarme el pelo melena? El pelo crece, ¿qué más me da? ¿Qué más me da? Claro que a ver, que luego me veo el pelo y digo... Ay, jolín, que lo tengo ya muy largo. Pero ya lo tengo largo de que ya dices demasiado largo, ¿sabes? En fin, mi madre me va a matar. Voy a leerme el briefing, a maquillarme, a hacerme la foto. Y creo que voy a hacer un TikTok también, o al menos plantearlo. Y nada, luego me pondré a hacer todo el contenido. Y ya de paso voy a enseñar también un perfil de una chica que maquilla en TikTok. Bueno, que vais a flipar. Vale, este digo, venga, va, me lo puedo hacer, no hay problema, tal. Ok, aquí está el tutorial, no sé qué... Pero en cuanto he empezado a aplicar sombras he dicho, uff, calla, que se me va de las manos. Pero me flipa el resultado. No descarto hacerlo, pero necesito mucha práctica. Muchísima práctica. Vale, y luego he visto este que es un poquito más sencillo, bastante. Así que podré hacerlo. Este es el que me voy a hacer. ¿Veis? Esa sombra así aplicada en el párpado es muy de los 60 y es el estilo que le quiero dar. O sea, hello, este... Este delineado es que me parece imposible. Y no sé qué tipo de pintura es esta blanca. O sea, es que se me va de mi conocimiento. Chicas, se viene el unboxing de la compra. Os voy a ir enseñando.
he cogido carne picada para hacer pasta boloñesa. Aquí hay pechuga de pollo para hacer berenjenas rellenas con verduritas, carne y todo. Pienso para las gatas. Luego he comprado un poco de pescado congelado, he comprado solmillos de atún, lenguado y también he comprado merluza que debe estar por otra bolsa. Jalapeños, vino tinto para la boloñesa. De productos de limpieza he comprado este limpiasuelos que me encanta cómo huele, o sea, esto para limpiar el suelo es lo mejor. Y luego este jabón de pino que también huele muy bien. Asebi, esto para mí es como un multiusos, cocina, comedor, de todo y me encanta. Detergente, que ya sabéis que me encanta el Dixan, que os lo he enseñado siempre. Vino blanco para cocinar. Y luego estas mini Coca-Colas porque a una amiga mía que viene mucho a comer le encantan, así que... Y para allá. Siguiente bolsa. Vale, aquí tengo salmón y jamón ibérico cortado. Ah, mirad, estos son los centros de merluza que os he dicho que había comprado también de pescado. Eneldo, y me he dado cuenta que quiero plantar eneldo. A ver si cojo una de estas ramitas, la planto ahí en una maceta y me sale. Luego he cogido gulas, filetes de ternera, que esto es lo que voy a hacer hoy para comer, con patatas y cebolla al horno. He cogido yogur griego. Porque voy a probar una salsa, la salsa tzatziki, creo que se llama, para cenar en plan con verduritas crudas y todo eso, que tiene muy buena pinta. Otro vino tinto, pero este es para beber, no para cocinar. Estos ambientadores para casa que me flipa cómo huele. Por aquí tenemos tomate en lata para hacer la salsa boloñesa. Y esto es comida para pájaros, porque tengo una pajarera y voy a probar a ponerle comida a ver si se acerca algún pajarillo. Y queda una bolsa más. He comprado algodones, pan para tostadas o sándwiches, huevos... Ah, de productos de limpieza también he comprado bayetas y, bueno, esta esponja para mí, que ya la necesito cambiar. Y también esta otra bayeta. Como pequeña trampa de hoy han sido... estos mini Kinder, bueno. Ay, no lo he dicho, pero es que esta mañana justo cuando me he levantado a las 9 de la mañana me ha bajado la regla, así que estoy en este día de que lo necesito. Vale, estas patatillas, bolsas de basura... Luego he cogido queso fresco de cabra, me encanta. Agua oxigenada que no tenía para el botiquín y también unas tiritas. Y luego he cogido también atún en lata. Uf, este está buenísimo, es el mejor atún que he probado en mi vida. Y también unas anchoas. Me encanta. Aquí he cogido limones. Aquí hay nectarinas. Y aquí una berenjena. En esa bolsa tenemos zanahorias, plátanos, pimiento verde y pepino. Pimiento rojo, esto es apio para la salsa boloñesa que le da un toque increíble. Melón francés, bueno, yo no sé cómo se llama, melón groc, ni idea. Toda mi vida mi abuelo le ha llamado esto melón francés. Y ya está, eso es todo, chicas, ahora toca colocar. I wanna feel that summer feel, but I don't wanna go if you ain't with me. Let's make a home. All alone. So tell me, baby, where would you like to go? Maybe we'll drive from coast to coast, only to where we love the most. I'm taking you to paradise, paradise. You know where we're going tonight, going tonight. Paradise, paradise. I'm taking. About the price, yeah, yeah. Paradise, paradise. I'm taking... He salido de la ducha, me he tomado un antalgín, me he puesto el chándal y me he puesto a enviar el contenido de Prada que grabé ayer para mandarlo para validar hoy. Así que necesito una hora en el sofá hasta que se me pase este dolor de regla con compañía. Bueno, chicas, son las 8:30 de la tarde y me encuentro ya un poco mejor, aunque creo que se está volviendo a pasar el efecto. Pero bueno, antes de dormir me tomo otra pastilla. Y esto es de lo que os había hablado este mediodía, el menú semanal. Entonces, bueno, hoy para cenar me toca verduras, en plan tipo crudités, en cruda, con salsa tzatziki, que es esta salsa de yogur, no sé, a ver qué tal me sale. Thank you.
estoy terminando de prepararme el desayuno, son las 9 y media, he ido al gym, me he duchado y estoy arreglada, tengo que salir en un rato a hacer algunos recados. Ayer cuando fui al Pirinés dejé un bolso arreglando, donde hacen copias de llaves y todo eso, y hoy tengo que ir a recogerlo. El caso, antes de salir quiero dejar cocinándose a fuego muy lento, porque tiene que estar como 3 horas, una salsa boloñesa para este mediodía comer pasta boloñesa. Así que es lo que voy a hacer mientras desayuno. Ayer también fui a hacer la compra del Pirinés. El Pirinés, que me lo oiréis mencionar mucho, es como lo más parecido a un Corte Inglés. Es como un centro comercial enorme donde tienen alimentación, ropa, electrónica, un poco de todo. Entonces está muy bien porque vas ahí y puedes hacer todos los recados casi. Ayer envié los contenidos que hice de Prada, me los han aprobado, así que publico hoy, estoy muy contenta. Por cierto, ayer al final no os dije lo de los menús semanales, ¿o sí? Bueno, no me acuerdo. Lo que estoy intentando es comer mejor, ya no solo comer más sano o comer de todo, sino tener un hábito alimenticio mejor, ¿no? Porque hasta el momento era como cojo como lo que pillo, un día sí que hago una receta, pero el resto de la semana voy picoteando de lo que sea, entonces por tener una rutina. Esta semana también quiero ir al invernadero de aquí, en Andorra, que se llama Tot Natura, y quiero comprar algunos paquetes de tierra, a ver si me lo pueden enviar a casa porque no voy a poder cargar con eso. Para el patio aquí de la cocina ponerlo un poco mono, porque hay un trozo de tierra donde crece cosas salvajes que no tienen ningún sentido y me gustaría poner flores. ¡Gordi! Y no mucho más, la receta que voy a hacer de boloñesa es de una chica italiana de TikTok, así que os dejaré el link a su vídeo en la cajita de info para que podáis ver un poco mejor la receta. Y la receta que hice ayer de la salsa tzatziki, que tampoco os la enseñé bien, es de los libros de Futurlife, en concreto del primer libro, ¿vale? Yo tengo los dos, me los regaló mi hermana por mi cumple, y yo no os voy a poner las recetas de este libro públicas aquí en YouTube porque os lo he dicho muchas veces, no es justo, no está bien. Entonces siempre os digo lo mismo cuando hago recetas de Futurlife, que podéis ir a su perfil en Instagram, que también comparten muchas recetas, o coger los libros, que están genial. Y yo tengo aquí marcadas todas las recetas que me gustan. Y si os tengo que recomendar un libro, yo os recomendaría el segundo, porque me parece que está mucho más completo. Pero bueno, los dos están muy bien. Que se hierve la pasta y todo, la salsa termina, que ha estado 2 horas y media ella solita ahí cociendo. He ido a recoger mi bolso, que es verdad que no os lo había enseñado. Veréis, es un bolso vintage de Louis Vuitton de los años 70 y no estuvo nada mal de precio porque me costaron creo 170 euros. Estaba bastante barato porque no estaba en buenas condiciones. Es este de aquí. En su día busqué el modelo, el nombre, y lo encontré, pero ahora mismo no me acuerdo. Y lo han limpiado, lo han hidratado, tiene algunos arañazos como este que no se lo han conseguido quitar, pero el resto la verdad es que está genial. Y lo peor que estaba era el asa, que como veis me han hecho aquí un pequeño pespunte, que se lo he pedido yo porque yo lo intenté pegar con
superglue y se me iban todo el rato. Entonces ellos me han pegado esta parte con el plástico por dentro, que estaba despegada, pero como el plástico estaba roto y no sujetaba bien, pues les pedí que me hicieran aquí este pequeño pespunte y bueno. Y es súper bonito, súper útil. Cuando lo vi me recordó mucho al tipo de bolso que ha utilizado toda la vida mi madre. Y tenerlo es como, no sé, en plan, verme como mi madre cuando se ponía sus botas, su cazadora y un bolso así de este estilo. Y tengo esta gordi que le encantan las bolsas. Y a su prima diciendo, ¿pero qué? ¿Pero qué? Tengo aquí el cielo, un trozo de parmigiano reggiano que me partieron y voy a rallar un poquito para la pasta. Chicas, me acaba de llegar las velas que he comprado esta mañana después de recoger el bolso. Al lado había una parte así de decoración y he comprado velas como súper grandes y con un bote súper bonito para poner arriba de la estantería de decoración y a ver qué tal queda. Y voy a hacer también como una combinación más bonita de los cuadrados estos, que aunque parezca súper fácil, me resulta súper difícil de decorar y que quede con armonía. No lo consigo, no sé qué poner. Súper seca, ha pasado tanto tiempo que no he aguantado. No voy a poder terminarlo nunca jamás. Esto es una espinita en el corazón, ¿eh? O sea, joder, macho. Cuando ya tengo tiempo libre se me seca toda la pintura, mirad. Lo malo es que no puedo comprar pintura nueva porque cada tono tiene un número, cada color exacto que debo pintar aquí en el cuadro. Entonces, claro, no puedo decir, pues compro naranja y lo acabo. Y he buscado trucos en internet, en plan, cómo recuperar pintura seca, tal. Y entonces me han dicho recomendaban mezclarlo con agua y he cogido en una tacita y mirad. Pero vamos, que no estaba funcionando nada. Me da tanta pena, fue un regalo de mi madre, yo quería terminarlo y al final no voy a poder. Jueves, chicas. Ayer no grabé casi nada por la tarde. El motivo, y no os lo he contado todavía, es que hoy en 2 horas tengo la segunda dosis de la vacuna del COVID y ayer empecé a rayar muchísimo, me puse muy nerviosa, me empezó a doler el estómago de los nervios y es una tontería porque yo cuando me puse la primera dosis no estaba casi nada nerviosa, pero con la segunda no sé por qué. No entiendo, me están dando más nervios, estoy preocupada, que sé que no me va a pasar nada. Y esto no quiere decir que no me vaya a vacunar o recomiende no vacunar, porque recomiendo a todo el mundo que se vacune y yo me voy a vacunar, pero aún así estoy nerviosa por dentro. Entonces, bueno, tengo la segunda dosis ahora a las 11:02, creo que era. Así que iré al centro de vacunación, daré mi bracito izquierdo otra vez, como en la primera dosis.
Esto es too much para mí. Y para cualquiera, creo. Ayer tenía el estómago súper, súper cerrado y no cené nada. Entonces no os lo enseñé. Aunque en el menú semanal me tocaba un lomo de atún a la plancha, que me lo haré esta noche. Y por lo demás, nada, ese es el gran plan de hoy jueves. Vacunarme de la segunda dosis. Por otro lado, estoy contenta porque eso significa que podré pasar un verano un poco más tranquila, aunque sigo con todas las normas. La mascarilla aquí en Andorra por la calle ya no es obligatoria, pero yo la sigo llevando. y eso, pero bueno, quieras o no, la vacuna me deja más tranquila. Al menos en agosto, que planeo ir a ver a mis abuelos, que también están vacunados, bueno, aún así no me arriesgaré ni nada, pero pues ya voy a verlos con más tranquilidad, la verdad. Lo que os he dicho antes, que estaba mucho más nerviosa que con la primera dosis, pero la primera dosis a estas alturas, después de haberme la puesto, ya me dolía el brazo y ahora es que no siento nada. Entonces estoy más tranquila, estoy ya mucho más relajada, es como, uff, ya me la he puesto, me encuentro bien, ya está, todo perfecto. De hecho, esta tarde tengo gimnasio a las 3 y no sabía si iba a poder ir porque me iba a doler o no, así que de momento voy a ir. Si empiezo a hacer algo y veo que me duele, pues pararé, pero vamos, que me encuentro súper bien, que si me duele un poco el brazo, ya es el tipo de dolor que es, o sea, no sé por qué estaba tan nerviosa, cuando no era para tanto. Como me ponían la vacuna a las 11, luego he ido a hacer algunos recados, pues he aprovechado para comer fuera en la terraza del Cram, que está buenísimo, me encanta ese restaurante, y ha sido perfecto porque hacía brisita, no sé, se estaba súper a gusto. Ay, chicas, acabo de volver del gym, no puedo más con mi vida. No podía hacer mucho esfuerzo por el brazo porque aunque no me duele casi nada, mucho menos que en la primera dosis, estoy un poco así como en plan, me molesta. Y voy a darme ahora una ducha y esperar porque se supone que esta tarde me llega un paquete de West Wing, que súper rápido la verdad, porque creo que hice el pago de la compra el martes y estamos a jueves. A lo mejor no me traen el pedido completo, pero me traen algo, no sé. Me llamaron ayer diciendo que se iban a pasar esta tarde, así que os enseñaré a ver qué tal. Esta noche me lavaré el pelo, aprovechando que no me duele mucho el brazo, porque si no, imposible. La vacuna porque estoy bien en general, pero por la mañana cuando he vuelto del paseo por el caminito este, al principio yo pensaba que, bueno, estoy cansada porque siempre me levanto cansada por las mañanas, o sea que nunca me levanto en plan con super energía, pero ya cuando he vuelto no me estaba encontrando bien, empecé a tener mucho frío, y bueno, todavía me duele la garganta, el oído derecho. Como si estuviese empezando a ponerme mala en plan de un resfriado, ¿no? Que estoy tranquila porque son efectos secundarios súper normales que ya te lo avisan que te va a pasar, que te vas a encontrar muy cansada, que puede que tengas un poco de, en plan, que te encuentras como febril, ¿no? Entonces no estoy preocupada, pero sí que
me ha limitado muchísimo. Esta mañana he estado tirada en el sofá toda la mañana. Pero bueno, ahora me encuentro mucho mejor. Me he tomado un paracetamol. Siento que me está haciendo efecto. Siento que estoy mejor. Esta mañana, en mi ausencia, han llegado paquetes. ¿Os acordáis el paquete que me tenía que haber llegado ayer de West Wing? Vale, pues me ha llegado esta mañana. No completo. Ya sabía yo que era imposible porque es que lo pedí hace 3 días. No me podía llegar todo. Pero me han llegado algunas cositas. Y 2 paquetes más que no sé de dónde son. También me han llegado esta mañana, así que digo, pues voy a hacer un unboxing. Una alfombra de yute. Esta alfombra la quiero para reemplazar la alfombra que compré en West Wing también, pero al poner césped artificial en la terraza se queda, es muy finita, como de plástico, entonces se queda como muy abombada y no me gusta nada como queda ahora. Entonces esta de yute pues es la verdad más chula para exterior y eso. Vale, luego tengo una estantería que voy a ver si puedo montar ahora, ¿vale? Pero os la enseño mientras la monto y tal, porque ahora con las piezas tampoco es que podamos ver mucho. Y voy a abrir estas cajas. Compré una camarera para poner justo en un hueco donde está la tele y ese aparador. Que es súper chula, es una camarera como redonda para poner pues el decantador que compré vintage en Estocolmo, unos vasos, así para a lo mejor para hacerse alguna copa o así. Mirad, compré este jarrón, súper bonito, se lleva mucho ahora este estilo. Y me pareció como, no sé, me daba paz la forma, la textura, el color. Estos son como unas figuritas de pajaritos que compré porque tengo una pajarera y quiero ponerlas como al lado para, bueno, un poco de decoración. Y no sé, he leído en internet que como si los pájaros ven la figura de otro pájaro, pues a lo mejor no les da tanto miedo acercarse. Ah, esto es una vela de coco. Me encanta. Ah, sí. Bueno, se le llaman vasos de whisky. Son estos típicos vasos con el grabado... por fuera, un tallado súper bonito, como muy antiguo, muy de los años 20, me encanta ese estilo. Pero bueno, en la caja pone vasos de whisky. Y aunque el tallado no es exactamente igual que el decantador que tengo, pega bastante bien. Me parecen súper bonitos. También me ha llegado ya estas 2 fundas de cojines, que son de lino con flequitos, que las quiero para el sofá porque ahora tengo unas como de pelo de Zara Home, juego con otra manta de pelito y son como muy de invierno y quería como tener como otro juego de verano para darle un poco más de frescura al salón y todo. ¿Veis? Son como muy más de veranito, de lino, flequitos. Ahora os voy a enseñar los otros 2 paquetes que me han llegado también esta mañana. Así que viene de On. No sé cómo se pronuncia en verdad esta marca. Súper conocida en todo Instagram. Y me han mandado... ¡Hala, me encanta! Mirad, un bikini y viene con su neceser cada parte para almacenarlo. Me flipa esto. Puede haber mejor combinación que negro y blanco. Incluso para un bikini, es que me flipa. Esta es la braguita, que me gusta mucho porque es súper alta. Pero luego tiene un gran borde, en plan como que recoge muy bien. Y esta será la parte de arriba. ¡Oh, qué bonito! Me encanta la combinación de blanco y negro. Es tan, tan, tan ideal. Bueno, ya me lo veréis en Instagram cuando me lo ponga. Tengo ganas de ir de vacaciones a algún lado para poder estrenar los bikinis. Y luego tengo este de aquí. ¡Ah! Este es un paquetito de Catrice, que ya sabéis que soy embajadora de la marca. Y me ha llegado para la próxima publicación. Estoy trabajando con ellos. Bueno, hay un montón de maquillaje. Ahora creo que voy a montar la estantería, aprovechando que me encuentro bastante mejor. Y bueno, de momento para la estantería solo me ha llegado este jarrón, así que es lo único que habrá. Pero bueno, ya la tengo montada. Bueno, chicas, he venido al Piri porque tenía que hacer recados, unos recados que en verdad quería hacer ayer, pero como me encontré muy mal, pues los he pospuesto para hoy. Ayer cambié las sábanas, así que hoy he llevado la colcha esta como medio de veranillo que yo pongo por encima para lavar, porque ya lleva todo el mes de junio, entonces la he dejado en la tintorería.
he llevado unas sandalias que me compré de segunda mano porque me iba como un pelín grande y ya me las han arreglado, han sido súper rápidos, así que estoy súper contenta. Yo también me he pasado por muy mucho y he comprado algunas cosillas de decor. Pero bueno, me he levantado tarde, he desayunado tarde, estoy en este mood de un poco de vagueo de fin de semana. También he ido a la farmacia porque necesitaba unas cremas para la cara y me he comprado un producto que he visto anunciado un montón en la tele para las uñas, porque mirad, las tengo fatal. Justo esta se me acaba de romper esta mañana, esta se me rompió ayer, estas largas, son un desastre. Las tengo como súper débiles, entonces bueno, voy a probar ese producto a ver qué tal. Vale, os voy a hacer un unboxing, como os he dicho antes, de las cosillas que he comprado muy mucho. He comprado un matamoscas bonito, con forma de hoja. Ahora en esta temporada hay muchísimas. Este pack de coleteros que me parecen súper monos. He cogido esto que es para limpiar el polvo, muebles, no lo sé, pero me parecía muy útil y además súper bonito. Esto se puede quitar y lo puedes lavar en la lavadora y todo, así que no sé, me gustó. Luego, estos son dos platos para la pizza. Pone pizza homemade with love. Luego he comprado un juego de toallas que trae dos toallas de baño y dos toallas de lavabo. Son muy básicas, pero me gustan porque tienen un pequeño bordado en el borde que las hace un poco diferentes. Y por último, he comprado dos jaboneras porque una jabonera que venía con un juego muy bonito de IKEA la estoy utilizando para el jabón de cara por la mañana. Entonces me he quedado sin jabonera para el jabón de manos normal, ¿no? Además, tengo un desodorante que me compré en Lush que es sólido, entonces lo tengo que mojar un poquito y también necesito una jabonera para ese desodorante. Así que tres jaboneras en el baño. Este me lo he cogido pensando para el jabón de cara porque, no sé, me pega más. Y este me lo he cogido pensando en el desodorante sólido. Los dos son muy bonitos, la verdad, me encantan. Y ya está, eso es todo lo que he cogido en muy mucho. Os voy a enseñar ahora los zapatos que he llevado a arreglar. ¡Qué rápido ha sido el chico! La verdad es que es súper amable. Mirad, es que no sé si os lo llegué a enseñar. Me cogí estas sandalias, yo qué sé, en enero, en una tienda en Madrid de segunda mano. Claro, las había metido con todo lo de verano y hasta ahora que no hice el cambio de armario no me acordé que las tenía y que además tenía que llevarlas a arreglar. Están muy bien, son de Bali, son como unas sandalias muy bonitas para el día a día, muy cómodas, pero el problema es que es un 37 y yo uso como un 36, 36 y medio cuando tiene un poquito de tacón. Entonces, bueno, el chico lo que ha hecho es la goma esta, que estira un poquito, me la ha cortado y entonces ya esto me agarra muy bien el tobillo y no se me sale ni nada. También me ha arreglado unos pequeños roces que tenía y están genial, la verdad, están muy poco usadas, entonces no había mucho más. Y luego en la farmacia me he cogido las cremas que me mandó el dermatólogo, que se me habían acabado y tenía que reponerlas. Tengo pendiente una segunda cita para ver la analítica que me hice, pero entre vacaciones y que este doctor está súper cotizado aquí en Andorra, es imposible tener una cita con él, pues todavía no he podido verla, así que sigo con el tratamiento que me dio previo hasta que pueda verle otra vez. Y él me mandó para crema de día el de la gama de Acniven, de Isdin, me recetó la crema hidratante de día. Y me va muy bien, es muy ligera, muy fresquita. Y para la noche me recetó Clean Wash, que es como un gel, tiene una textura bastante rara, la verdad, pero no sé, me va bien. Y de momento no he vuelto a utilizar ninguna otra crema, pero quiero poco a poco ponerme esta y luego ponerme a lo mejor la crema hidratante que yo estaba utilizando, poco a poco, para ver si hay alguna reacción que me haga otra crema que no conozco. Y ya que están en la farmacia, lo que os he dicho del producto este de las uñas que quería probar es este de aquí. Vale, lo he visto un montón anunciado por la tele, y eso que yo no veo casi la tele, pero macho, lo poco que la he visto, 300.000 veces he visto ese anuncio. Y el caso es que se me quedó porque últimamente llevo como un mes con las uñas fatal, o sea, blandas, se me rompen enseguida. Entonces, no sé, voy a ver qué tal me puede ir esto, si me lo fortalece, si no. Y eso es todo, chicas, no hay mucho más. Hoy iba a hacer las crepes de lombarda, que os enseñé el menú semanal que había planificado, no sé qué. Bueno, pues ha sido un poco desastre, la verdad. He cumplido unas comidas, otras no las he cumplido, pero bueno, a ver si poco a poco me voy adaptando a la rutina de tener un menú semanal. Así que he pedido a un sitio vegetariano que hay aquí en Andorra, un restaurante buenísimo, se llama Veggies,
Y he pedido mi plato favorito, que son unas albóndigas, que no son de carne, pero bueno, lleva como un montón de especias, una salsa de tomate buenísima y unas croquetas de espinacas y piñones. Oh, me encanta ese restaurante, es que está todo tremendo. Y ya que estoy, os voy a enseñar el outfit, porque me gusta un montón cuando me lo he puesto esta mañana. Mirad, esta falda pantalón me la compré en Zara como hace, yo qué sé, varios meses. Y me parece súper cómoda porque... yo qué sé, pues sentarte en el coche, subir, bajar, escaleras, o sea, no te tienes que preocupar por nada. Y luego me he puesto este top que me lo dio una amiga que ya no lo quería de Zara también, de hace un montón de años. Y es que es súper bonito y combina muy bien, así ese azulito turquesa. Y me gusta mucho el diseño de la falda porque este trocito de aquí me encanta. Y aquí viene esta manilla. Like the world is on our side, nothing can bring me down tonight. And ooh, baby, when we're together, you and I, your touch sends chills down my spine. De este vlog de una semana conmigo. Hoy es domingo, son las 11:30 de la mañana y estoy aquí en mi tocador porque voy a hacerme el maquillaje, lo más similar que me lo pude hacer al lunes, creo que fue cuando grabé la campaña de Prada, porque ese día tenía que también grabar unos TikToks, pero no lo hice porque se me fue la luz, así que lo voy a hacer hoy y voy un poco a contrarreloj porque mañana devuelvo el vestido este que me prestaron para hacer la foto con el bolso. Así que pues esta mañana este es el plan. Después de comer lo que haré será limpiar un poco la casa, arreglar y todo, y montar la cama del sofá cama este de mi despacho, porque mañana vienen mi madre y mi hermana, porque desde aquí salimos a hacer un viaje por la Costa Azul que tengo muchísimas ganas. Hoy para comer me haré las sobras que quedaron de la pasta boloñesa. Cause I love you, yes I do. Hey, hey, girl. I can't.
Bueno, chicas, hasta aquí ha llegado el vídeo de una semana conmigo. Espero que os haya gustado. Yo me voy a la cama. Mañana yo os iré contando por Instagram y eso. Y os leo en comentarios, ¿vale? Un besito muy grande. ¡Mua!